Los impresiones que ellos que los pasos
Dios advirtió a su pueblo a no adorar los dioses, a un los
mismo ritmo. También quiero decirles que el corazón también tiene otro significado, pero no lo puse porque es un poco vulgar y hoy está rota la rutina de más de todo. Entonces, para más información pueden buscar en internet para que vean de dónde también originó el símbolo de corazón que dos tímpanos en las arterias. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy y por qué debería preocuparnos lo que sucedió en el pasado? Tenemos que tener en cuenta, hermano, que si estamos en contra de Dios, Dios no nos puede.
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, si estamos practicando el día de San Valentín o cualquier otra festividad que tenga que ver con la adoración a dioses paganos, estamos idolatrando a otros dioses que estamos yendo en contra de Dios. Y si hacemos eso, como lo dice aquí, no heredaremos el reino de Dios. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así como Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto, Dios también nos está llamando a nosotros a que salgamos, debemos de practicar todas esas fiestas que nosotros practicábamos antes, o que puedan ser que aún estemos practicando, para que no recibamos de sus plagas y no nos perdamos. Mateo 6:33, para concluir, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, yo creo que si nosotros buscamos a Dios de corazón,